fastidiado el carro. Amigos de Furia Gris, estamos con el buen amigo Efrén Armendáriz, jugador del equipo de Valle de Allende, dentro de la Liga Invernal de Béisbol, temporada 21-22. Efrén, pues se está poniendo calientito ya los playoffs aquí en la Liga Invernal. Sí, buenas tardes, Chaco, primero que nada. Y sí, como dice usted, ya está calientito. Estamos un juego abajo y necesitamos ganar hoy para volver al Valle y luchar por el pase. Sí, hombre, así es. Pues la semana pasada nos dimos cuenta que pues tuvieron mala suerte y cayeron ante el equipo del Chato Bustillos, pero pues todavía quedan dos juegos y esto es pues para recuperarse. Exacto. Es béisbol y todos tenemos guante y pelota, bat, y hay que hacer nuestro trabajo. Así es. Han tenido problemas con la asistencia de la gente, ¿verdad? Sí. Todos los juegos somos 9 o 10. No ha habido la asistencia completa. No. Por los que estamos aquí somos los mismos 9 y vamos a echarle ganas, no hay más. Así es. ¿Planes para 2022? Jugar con el Valle. Con el Valle, ya te invitaron. Sí. Eso. Que según sabemos, el presidente municipal de Valle de Allende, Jesús Soto, pues tiene la intención de seguir apoyando el deporte y ingresar en la Liga Regional nuevamente, su temporada 22. Y al parecer, según declaraciones de él mismo, quiere tener pura gente local. Así es, Chago, reforzarnos con picheo nada más. Así es. ¿Quién podría ser el manejador del Valle? Martín, me imagino. No, Martín, así es. Qué bueno. Digo, pues, en todo caso, creo yo que a lo mejor pudiera ser que se reforzaran con picheo. Sí, claro que sí. Reforzarnos con picheo y echarle ganas, como siempre, a luchar por el torneo regional. El primer juego que enfrentaron a Chato Bustillos, ¿cómo lo viste? Pues nos dieron una repasada, pero aquí estamos al pie del cañón y vamos a echarle todos los kilos para poder ganar hoy. Correcto, Efrén. ¿Algo que quieras agregar para Furia Gris? Un saludo para la afición y no dejen de seguir a Furia Gris. Correcto, muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Inicia el 2022 con un cambio de imagen. Ven a ITEC, que tiene para ti maquillaje, faciales, cortes, peinados, alaciados, planchado, tintes, delineado permanente, depilaciones, uñas acrílicas y de gel. No esperes más. Aparta tu cita. 627-52-219-12. Flores Magón 13B. ITEC.